Excelentísimo señor Juan Orlando Hernández, presidente de la República de Honduras y presidente pro tempore del SICA. Excelentísimos señores jefes de Estado y de gobierno de los Estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano. Honorable doctora Victoria Marina Velázquez, secretaria general del Sistema de Integración. Honorables señores ministros de Relaciones Exteriores. Distinguidos miembros de las distintas delegaciones, señoras y señores, es un placer encontrarme con todos ustedes nuevamente en este espacio de amistad y de cooperación. Quisiéramos aprovechar la oportunidad para agradecer al pueblo hondureño por su gran hospitalidad y acogida en esta 47ª cumbre del SICA y de igual manera reconocer la gran labor que ha realizado la República de Honduras en el impulso de los temas que nos reúnen en el día de hoy. Especialmente felicitamos al presidente Juan Orlando Hernández por el impecable trabajo realizado en aras de una efectiva y real integración centroamericana y de República Dominicana. También nos alegramos por la normalización de la participación de Costa Rica en el sistema, porque solamente de esta manera podemos garantizar el fortalecimiento de nuestra hermandad y la consecución de los objetivos comunes que nos hemos trazado. Igualmente, auguramos todos los éxitos a la hermana República de Nicaragua en la conducción de la presidencia pro tempore en los próximos 6 meses. Señoras y señores, desde el primer día que vine a este foro, expresé la voluntad de nuestro gobierno de hacer de la política internacional una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las personas, y hoy quiero renovar y reforzar esta voluntad. Seguiremos, por tanto, ejerciendo nuestra vocación integracionista, que este año nos ha colocado en el centro de la atención de las Américas a través de la vocería de los países que constituyen el CELAC. Y, por supuesto, seguiremos participando de forma cada vez más profunda en el sistema de integración centroamericana para llevar resultados concretos a nuestros pueblos. Además, nos complace que esa participación se vea ahora reforzada con el nombramiento de un titular dominicano al frente de una instancia tan importante como lo es la Secretaría de Integración Social. Asimismo, y como parte de nuestra práctica de intercambio de experiencias regionales, ponemos a disposición de todos ustedes el recientemente redactado inventario de experiencias de cooperación internacional de la República Dominicana para que nuestras experiencias puedan ser aprovechadas por otros. Señoras y señores, tenemos presente que la integración política está coja si no se acompaña de una verdadera integración económica. Y es por ello que avanzamos con pasos firmes hacia la profundización de la relación económica con nuestros hermanos centroamericanos. Cabe destacar positivamente la dinámica de las exportaciones del sistema de integración centroamericano en el comercio mundial, con un crecimiento de 1.9% en el último año, según los cálculos del Centro de Comercio Internacional, a pesar de que nuestra cuota de mercado todavía es reducida, con un total de apenas 0.30% del mercado de las exportaciones mundiales. Es necesario enfatizar el aumento de nuestra participación internacional en un 18.4% para el periodo previamente indicado. En cuanto a la inversión extranjera directa, conforme al estudio del año 2016 de la CEPAL sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, para el año 2015, desde la perspectiva regional de los Estados miembros del SICA, la inversión extranjera directa fue de 14.091 millones de dólares, lo que representa un aumento de 648 millones de dólares en comparación con el año 2014. Entendemos, por tanto, que es el momento de pensar cada vez más en política conjunta de captación de inversiones para multiplicar las oportunidades y afianzar la posibilidad de complementariedades entre nuestras economías. Como bloque, debemos realizar esfuerzos para impulsar políticas públicas conjuntas y trabajar de manera mancomunada
para explorar los mecanismos de encadenamiento productivo y de coproducción entre nuestros países, reforzando así nuestra participación en las cadenas globales de valor. Oportunidades así se nos están abriendo en los sectores textil, industrial, agroindustrial o de instrumento médico. Por su parte, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, ha identificado una alta complementariedad comercial entre nuestros países gracias a los mecanismos como el Tratado de CAPTA, el Acuerdo Bilateral entre la República Dominicana y Centroamérica, así como el Acuerdo de Alcance Parcial entre la República Dominicana y Panamá, esquemas bajo los cuales podemos reforzar nuestros vínculos productivos. Asimismo, evitar explorar la inserción de nuestros productos en mercados donde no contamos con un esquema preferencial y que algunos de los miembros del SICA gozan, con naciones de Asia y de América del Sur. Señoras y señores, pero junto a estas oportunidades existen también, por supuesto, nuevos retos. Uno de los más importantes e inmediatos es la erosión de preferencia en la región por la culminación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Sabemos que esto podría afectar nuestra estructura exportadora y, por ende, provocar una desviación del comercio. Por eso, se hace fundamental que como bloque nos pongamos a trabajar con urgencia en la elaboración de un plan regional del SICA en este contexto que nos permita desarrollar acciones comunes. Otro asunto de gran importancia que debemos apuntar y para el cual proponemos un grupo de trabajo es relativo a las medidas no arancelarias en el comercio internacional que adquieren mayor relevancia a raíz de la disminución de los aranceles a nivel global. Sobre ese asunto, debemos prestar especial atención a normativas como la denominada regla de consideración de los productos de cigarros, establecida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés. Si bien es cierto que los países del SIC estamos de acuerdo con la protección de la salud pública, no lo es menos que esta medida impone una serie de restricciones al comercio de productos de tabaco, con nuevos requisitos, como una cuota de usuario que oscila entre 292 mil y los 411 mil dólares. Conjuntamente existen gastos y costos de registro mínimo desde 10 mil a 15 mil dólares por producto específico en el mercado, los cuales pudieran ascender hasta 100 mil dólares sujeto al proceso de autorización de la FDA. Esta medida tendrá un impacto negativo en nuestra región. Para nuestro país es de gran importancia, ya que nos hemos consolidado como un exportador de productos de tabaco y cigarro al mercado de los Estados Unidos de América, pero también lo es para Nicaragua y Honduras, al igual que para Guatemala y Costa Rica, que también tienen participaciones importantes. Por eso les proponemos a todos ustedes la creación de una estrategia conjunta para mitigar los efectos de estas medidas, ya que el sector tabacalero constituye una de las actividades de mayor impacto económico y social, además de ser parte esencial de nuestra identidad cultural. Por otro lado, un tema pendiente, el cual no debemos olvidar y que debe constituir un esfuerzo constante, es el fomento de comercio intrarregional entre los países del SICA. Esto solo será posible mediante la armonización de nuestro sistema normativo, de nuestros reglamentos técnicos y de los procedimientos de evaluación de la conformidad. En definitiva, es necesario promover el desarrollo de normas regionales, lo cual evitará obstáculos innecesarios al comercio y no permitirá cumplir con las exigencias de calidad de los bienes y servicios que son una realidad que marca la tendencia del comercio internacional. Igualmente, es vital el desarrollo de la actividad logística y la conectividad, así como lo es simplificar los procedimientos aduaneros entre nuestros países. Amigas y amigos, más allá del ámbito económico y precisamente porque está claro que es en beneficio de todos, redoblar nuestro esfuerzo integrador, creo que es momento de repensar ciertos aspectos centrales del funcionamiento del SICA. En concreto, desde la República Dominicana somos partidarios de que las presidencias pro tempore pasen de ser semestrales a ser anuales y nos gustaría someter esta propuesta al sistema para su discusión. Creo que la experiencia nos muestra que una presidencia de 6 meses
es un periodo demasiado corto para avanzar sustancialmente en los puntos de la agenda.